Para el Ministerio de Deportes y especialmente para la Dirección Provincial de Deportes, se siente agradecida y muy feliz de que Conaris haya hecho un evento como este aquí en nuestra provincia, saliendo del escondite, algo muy importante donde nosotros debemos tomar siempre en cuenta al discapacitado. Ojalá que así como lo hace el Ministerio de Deportes y otras instituciones, se tome en cuenta siempre el trabajo de las personas discapacitadas. Felicitar, agradecer primeramente a los funcionarios y miembros de la iglesia que están presentes en esta hermosa actividad. Agradecer de manera muy especial al licenciado corporal, director general de CONADIS, el cual viene realizando una hermosa labor con las personas discapacitadas de nuestro país. Para eso quiero darle un aplauso, un fuerte aplauso al licenciado corporal. Bien, en Puerto Plata, como en la mayoría del país, faltan muchas cosas por hacer por los discapacitados de nuestro país. Faltan los ayuntamientos, necesitan hacer rampas de acceso, las instituciones públicas también, a los discapacitados. También las empresas, tanto públicas como privadas, necesitan emplear a los discapacitados. Los discapacitados no son personas anormales, son personas que tienen una condición especial, por la cual todos y cada una de las empresas, tanto públicas como privadas, como dije, deben apoyarla. Tal es el caso de la gobernación provincial. En nuestra gobernación, por ejemplo en mi caso, yo tengo problemas en la mano derecha debido a un derrame cerebral y yo soy empleado, yo soy asistente del gobernador. Además, en la gobernación existen también dos discapacitados que hemos empleado allá y hacen su labor normal y común como cualquier empleado o como cualquier otro empleado. Por eso, soltar lo que le dije y felicitarlo por esta hermosa actividad. Muchas gracias. Este proyecto surge al inicio de el gobierno de Danilo Medina Sánchez, lo hemos estado desarrollando a 89 municipios que visitamos. En esencia lo que hacemos es un proceso de convocatoria, de concertación de las autoridades, de la sociedad civil, de las iglesias y de la familia, para que juntos hablemos de un tema que casi siempre es olvidado, un tema que muchas veces no estaba en las agendas de los gobiernos. Sin embargo, es un tema que corresponde a todos y a todas. Entonces, por eso, la presidencia lo que hace es convocar a los diferentes actores, de suerte que cada quien tome la partitura que le toca en un asunto que es complejo, que es multidisciplinario, que es multidimensional. Entonces, Puerto Plata tiene una condición interesante desde el punto de vista de la inclusión, y es que aquí está clarito que incluir a la persona con discapacidad nos va a dar una vinculación muy rápida con el turismo que estamos soñando, con el turismo que estamos impulsando, con los 10 millones de turismo que quiere, de turistas que quiere el presidente Medina para la República Dominicana. Hay toda una un nicho, como se le llama, de turistas que no están viniendo a Puerto Plata por la falta de accesibilidad, y eso hay que lograr. Hay que lograr que tengamos toda la infraestructura accesible, que tengamos las escuelas, los hospitales, las empresas, las calles, la recreación, las playas, porque nos van a venir muchos turistas con discapacidad, muchos envejecientes, muchas embarazadas, muchas familias que acompañan a estos grupos y solo van a los países donde hay accesibilidad. Si no lo hacemos, van a pasar, como seguro pasan por Puerto Plata en estos cruceros, y cuando les toque pararse, detenerse aquí por horas, 6, 7, 10 horas, entonces ellos no van a poder bajar a consumir, a recrearse, a hacer la aventura que nosotros hacemos. Esto marca un llamado a los inversionistas, un llamado a los planificadores, un llamado a los educadores, es decir, tenemos que mirar ya hacia una sociedad inclusiva, accesible para todos.
Y esto no como un favor a un grupo, no como una pena, sino porque el desarrollo nos está invitando a que tomemos en cuenta todos los actores, es decir, la persona con discapacidad como consumidores, como productores, como inversionistas, verlo así, como personas que pueden hacer en la vida productiva cuanta iniciativa ellos desarrollan. En Puerto Plata es muy importante, la visita nuestra entonces tiene esa fortaleza y queremos, soñamos que Puerto Plata sea un referente de accesibilidad en toda la región. Son 1.000 millones de turistas. Yo quiero que lo escuchen bien. 1.000 millones de turistas que tiene el mundo en este momento en los grupos que yo mencioné. Y solo van donde hay accesibilidad. De esos 1.000 millones, la República Dominicana necesita hacer venir al país varios cientos, millones de dólares, porque el corazón lo tenemos. Ahí está, el equipo bomba, la recupera Jorge.